Les invitamos a tomar sus lugares. Estamos a punto de iniciar con la sesión. Muy buenos días. Pues muy buenos días, en nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Cátedra UNESCO IMTA, el agua en la sociedad del conocimiento, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de conocimiento, un espacio de conocimiento muy especial. Estamos pues culminando las actividades de octubre, mes del agua y las políticas públicas, con un encuentro muy especial. Se trata del Encuentro Internacional de Transparencia Hídrica, perdón, se trata del Encuentro por aquí tenemos el nombre, perdón, un segundito, se me hicieron bolas los nombres de los eventos. Un segundo, por favor. Buenos días, tengo aquí ya toda la información a la mano. Quería hacer un recuento de todos los eventos que hemos tenido a lo largo del mes de octubre y esta ocasión el Encuentro Internacional sobre Innovación y Políticas Públicas, Reformas Normativas del Agua, un evento de la máxima importancia en este mes dedicado al análisis de las políticas públicas y de los temas vinculados con el agua. Comentaba que hemos tenido el Encuentro Internacional de Transparencia Hídrica y Gobierno Abierto con experiencias de España, de Suecia y de Argentina a lo largo del mes de octubre. También tuvimos el coloquio sobre derechos humanos y arreglos institucionales en torno al agua y en esta ocasión, pues en este importante evento internacional, este Encuentro Internacional sobre Innovación y Políticas Públicas, tendremos la oportunidad de conocer la visión de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de México, del senador Guido Girardi Lavín de Chile, del director general del INTE, el doctor Adrián Pedroso Acuña, y del doctor Alex Ricardo Caldera, académico distinguido de la Universidad de Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan en estas plataformas. Tú nos acompañas a través de esta plataforma Zoom, pero también estás con nosotros a través de Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, también de la cuenta de LinkedIn, a través de Twitter y también por medio de Canal INTA. Yo quiero comentarles que por la importancia de este evento está siendo grabado, de forma que no nos perdamos ni un detalle de la información y de las visiones que aquí se compartan y podamos posteriormente pues, volver a revisar lo que aquí se ha compartido. De la misma forma, los eventos anteriores que he comentado, pues ya también están disponibles para todas y todos ustedes en un acervo visual en el canal INTA. Yo quiero comentarles también que la dinámica que estaremos llevando en este seminario, ustedes se darán cuenta, quienes están en la plataforma Zoom, que las cámaras y los micrófonos de los asistentes están por el momento bloqueados y así van a permanecer, de forma que tengamos la mejor experiencia, la experiencia más fluida en el diálogo y en la escucha de nuestros ponentes y del conversatorio, pero es muy importante también el diálogo y el intercambio con ustedes y por ello la forma de interactuar será por escrito a través del chat. En la plataforma Zoom, en el menú inferior, pues tenemos ahí el acceso para el chat para que por escrito nos puedan plantear sus preguntas, sus comentarios, pero también a través de las redes sociales, en los espacios de comentarios, ahí nos pueden plantear sus preguntas, sus intervenciones, sus puntos de vista y nosotros los haremos llegar a las moderadoras para que podamos abrir este diálogo y aprovechar de la mejor forma pues, la presencia de los expertos con los que estaremos conversando a lo largo de este importante evento. Está con nosotros ya también la doctora Amalia Salgado, ella es subcoordinadora de Planeación, Economía y Finanzas del Agua, quien ha estado coordinando pues, todas estas actividades y quien hará la moderación de la primera parte. En un momento más nos acompañará también Aleida Tobar, asesora parlamentaria, para continuar con la conducción y con la moderación de los trabajos de este seminario. Creo que con esto he mencionado todo lo que es relevante para que todos podamos pues, aprovechar de la mejor forma esta experiencia de conocimiento. Y yo sin más quisiera dejar en el uso de la palabra y saludar con muchísimo gusto a la doctora Amalia Salgado para dar pie a la presentación de nuestros conferencistas magistrales. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos con muchísimo gusto.
Hola, buenos días a todas y todas. Muchas gracias, Marquito, por la bienvenida. Bienvenidas todas y todos a este último evento para celebrar el mes de el agua y las políticas públicas. Y para cerrar con broche de oro, pues nada más y nada menos conferencias magistrales de senadores, un conversatorio al término de las conferencias con los panelistas invitados y también con el doctor Adrián Pedroso y con el doctor Alex Caldera. Es más o menos la dinámica. Ahorita tienen todos cerrados sus videos y sus micrófonos, pero nos pueden hacer preguntas por el chat. O bien si nos están viendo por Facebook, pues también nos pueden hacer preguntas por medio de esa plataforma. Comentarles también que en la segunda parte estará Aleida, como ya les mencionó Marco Sánchez. Aleida Tobar estará moderando el conversatorio, entonces, bueno, pueden hacernos preguntas. Y para iniciar con este encuentro internacional de políticas públicas e innovación, las reformas normativas del agua, está con nosotros la senadora. Buenos días, senadora, ¿cómo está? La senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Voy a leer una breve semblanza para que en unos minutos ella nos pueda dar su presentación. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha sido abogada, política y activista en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Actualmente es senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. También ha presidido la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Ha sido autora, colaboradora y promotora de diversos ordenamientos normativos nacionales y regionales, acordes con su agenda en favor de los DESCA, destacando como logros la expedición de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo y la publicación por el Parlatino de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Asimismo, en su labor política y social, ha destacado por la lucha en favor de la memoria histórica de los pueblos originarios de México y por la reivindicación de los derechos de las mujeres y hombres de las comunidades indígenas de Tlaxcala y del resto del país. Muchas gracias por estar aquí, senadora. Bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por su amable invitación a este encuentro internacional sobre innovación y políticas públicas en materia de reformas normativas del agua. Para hablar de este tema, hoy me corresponde, he considerado que por la naturaleza del evento lo más loable y apropiado es enfocar mi exposición para tratar de explicar el espíritu de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento a partir de mi experiencia como legisladora integrante del grupo redactor del primer borrador que sirvió de base para el proyecto que finalmente fue aprobado por el Parlatino el 12 de febrero del año en curso. Por ello, en primer lugar daré un preámbulo sobre el trabajo y la conjugación de esfuerzos que dicho proyecto implicó para su elaboración, en donde el INTA tuvo un incuestionable papel de relevancia. Posteriormente, daré cuenta de las principales razones que constituyen la motivación de la ley para finalmente cerrar la presentación señalando el objetivo de la ley en donde se ve reflejado o reflejada la motivación que le dio origen. En dicho orden de ideas, comenzaré por afirmar que el borrador de propuesta de Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento surgió gracias a un esfuerzo conjunto del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la FAO, en el marco Mesoamérica Sin Hambre, que entre otras acciones promueve el diálogo político de alto nivel para impulsar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Este trabajo colaborativo e interinstitucional fue realizado durante el primer semestre del 2020 y gracias a la responsabilidad y continuidad con la que se realizó, fue posible que se presentara ante el Parlatino
el 10 de junio del mismo año. Esto pese a la irrupción de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que paralizó o al menos obstaculizó la actividad pública en todo el mundo. En este tenor aprovecho este espacio para expresar mi reconocimiento hacia las instituciones participantes, pues la calidad del proyecto de borrador se vio reflejada en buena forma por la recepción que tuvo por el Parlatino y en su posterior aprobación por las comisiones legislativas de dicho órgano, sin haber realizado cambios sustanciales al proyecto inicialmente presentado. Dicho lo anterior, para adelantarnos, ya que el fondo del tema es importante plantear la interrogante: ¿qué motivó, en primer lugar, la elaboración de un proyecto de ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento? Podemos afirmar que a grandes rasgos que la motivación subyace en razones de tres tipos: las de carácter preponderantemente político, las de carácter preponderantemente jurídico y las de carácter material, consistentes en la realidad de las condiciones de vida de un importante porcentaje de la población en la región de América Latina y el Caribe. Respecto al primer tipo de razones, es importante recordar que el 28 de junio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Y el 30 de septiembre del mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió resolución, la 15/9, con un criterio en el mismo sentido de reconocimiento. Posteriormente, el 22 de febrero del 2016, los derechos al agua y al saneamiento fueron formalmente separados mediante la resolución número 70/169 de la Asamblea General, gozando desde entonces de un reconocimiento autónomo en el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, en septiembre del 2015, la misma Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2016 y que representa un plan de acción para erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones a través de 17 objetivos y 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible. Particularmente, la agenda prevé un objetivo exclusivo para los derechos relacionados con el agua, el objetivo 6, el cual no solo se enfoca en lograr el acceso universal de los servicios de agua potable, sino que también incluye el acceso a los servicios de saneamiento e higiene, la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, el uso eficiente del recurso hídrico, la gestión integrada, la protección y la recuperación de ecosistemas relacionados con el agua, así como la participación de las comunidades en la gestión del agua y el saneamiento. A propósito de esto último, entre las metas del referido objetivo 6 se encuentran, por un lado, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y saneamiento. Y por otro lado, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y al saneamiento, Y por el otro lado, de forma muy puntual, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la materia de gestión de agua y saneamiento. Dentro de este proceso de reconocimiento y tratamiento internacional de los derechos humanos al agua y al saneamiento, el Parlamento Latinoamericano no había sido un actor ajeno, pues entre su importante labor de contribución a la integración y armonización legislativa regional se encuentra la aprobación del proyecto de ley marco sobre el derecho humano al agua y al saneamiento de fecha 30 de noviembre de 2012, cuyo objetivo central fue instar el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida, en concordancia con el reconocimiento logrado por la Asamblea General de la ONU 2 años atrás. No obstante, ante la posterior evolución cualitativa en la materia, en la que destaca
el reconocimiento de la Agenda 2030 sobre el papel estratégico que representa la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento, resultaban pertinentes nuevas acciones por parte del Parlatino a fin de contribuir con el desarrollo legislativo a nivel regional de los derechos en cuestión mediante la adopción de las observaciones, criterios y directrices especializadas que a nivel internacional se habían implementado durante los últimos años y que implicaban ya una responsabilidad para todos los estados de la comunidad internacional de cara al logro de una agenda política pactada en común. Por otro lado, en el aspecto eminentemente jurídico, el reconocimiento del acceso al agua y su saneamiento como derechos básicos y fundamentales para la dignidad humana implica también el reconocimiento de que sus beneficios se proyectan en diferentes rubros también fundamentales, como son la salud, el medio ambiente sano, la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, la alimentaria, los medios de subsistencia y muchos más. En efecto, la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos y que en tal virtud los estados deben adoptar medidas eficaces para hacerlo efectivo sin discriminación alguna. Asimismo, a través de dicha observación general, se aclararon los alcances y el contenido del derecho al agua, identificando sus distintas dimensiones: suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Así, conforme al instrumento internacional en referencia, el suministro de agua para cada persona debe ser suficiente para cubrir los usos personales y domésticos que comprenden el consumo, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, es decir, lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de la vida cotidiana de una persona. Por otro lado, el agua para el uso personal y doméstico debe ser también salubre y aceptable, en el sentido de que debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas que puedan constituir una amenaza para la salud. El agua debe tener también un color, olor y un sabor aceptables a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan parecer más atractivas, pero que estén contaminadas. Igualmente, los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, así como las personas adultas mayores. Finalmente, los servicios de agua deben ser asequibles para todos, en el entendido de que ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso al agua potable a consecuencia de su situación económica. Todo lo anterior como condicionantes para que tales derechos puedan tener una verdadera eficacia jurídica. Por último, en lo que respecta a la motivación material o fáctica, la ley modelo partió de considerar que pese al andamiaje de acuerdos políticos internacionales y el reconocimiento jurídico en torno a los derechos en cuestión, desde el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó en su informe anual que alrededor de una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe, lo que significa más de 100 millones de personas, vive en zona de escasez de agua, a lo cual se sumarían dificultades para el abastecimiento del agua en vista de las denuncias sobre contaminación progresiva de las fuentes y el intenso proceso de urbanización en las últimas décadas, además del impacto de las actividades de las industrias extractivas y el uso de los agroquímicos. Lo anterior, aunado a situaciones de discriminación con impacto especial en las personas que viven en situación de pobreza, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y urbanas, así como otros grupos históricamente discriminados. Así es que, con los hechos, los sistemas de gestión implementados por los estados de la región, orientados a recuperar el abasto de agua para las ciudades medianas y grandes,
no han logrado cumplir con los estándares internacionales previamente señalados, principalmente en relación con las demandas de las pequeñas comunidades rurales y periurbanas, dando lugar al surgimiento de una gran cantidad de experiencias de esquemas de autogestión que se han constituido en una alternativa importante para la realización del derecho humano al agua en estas comunidades. Al respecto, destaca el hecho de que al tratarse de sistemas operados desde las comunidades con la participación de sus integrantes, este tipo de estrategias ha hecho posible la construcción de acuerdos sociales basados en una participación más incluyente y equitativa, lo que ha demostrado hasta ahora ser una estrategia capaz de generar resultados alentadores en el manejo sustentable de los bienes comunes. En este sentido, la gestión comunitaria se basa en la cooperación de los miembros de la comunidad, quienes actúan a través de sus propias formas de organización con el propósito de satisfacer sus necesidades y sin una lógica de lucro o ganancia. Es dable afirmar que la gestión comunitaria propicia condiciones para reconstruir o fortalecer a los sujetos sociales en un escenario de pluralidad, respeto y cooperación, que no se logra con los sistemas operados desde los gobiernos estatales. En América, la experiencia de la gestión del agua en comunidades indígenas y tribales ha sido muy importante, toda vez que al ser propietarias del territorio que habitan y ocupan, y al conservar sus propias instituciones y formas de gobierno, así como sus propios sistemas normativos, han tenido la capacidad para integrar sus sistemas comunitarios de agua y saneamiento como una expresión más de su comunidad, representando una reivindicación de las comunidades y sus formas de organización, además de cumplir un importante rol para los estados de la región que garanticen estos derechos. Sobre esto es importante señalar que el convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas y tribales derechos sobre sus recursos naturales, así como a participar en su utilización, administración y conservación, lo que les confiere, por un lado, el derecho a gestionar, controlar, administrar y aprovechar el agua en sus comunidades, y por otro, obliga a los estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos. Tanto las comunidades indígenas y tribales como las comunidades afrodescendientes y otras organizaciones comunitarias han integrado una gran diversidad de sistemas de administración de agua a partir de mecanismos y arreglos institucionales locales que les permiten autogestionar sus recursos hídricos en un marco de respeto a sus costumbres. Gracias a ello, más de 70 millones de personas en la región tienen acceso al agua. Así pues, por las razones políticas, jurídicas y fácticas expuestas, quienes participamos en la elaboración del borrador de la ley modelo, logramos coincidir con el Parlatino en la necesidad de considerar como acción prioritaria que los países de la región incorporen a sus legislaciones el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento y fortalezcan sus capacidades, dándoles un lugar preponderante en la administración y la gestión de los recursos hídricos para lograr la realización de tales derechos humanos en la región. En este orden de ideas, el objeto esencial de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento aprobada y publicada por el Parlatino es establecer un marco jurídico de referencia que permita a cada estado adoptar, fortalecer y complementar sus respectivas políticas, estrategias y legislaciones, de modo que se reconozca y garantice de manera permanente el derecho de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en armonía, coherencia y alineación con los instrumentos internacionales de la materia a partir del reconocimiento a la organización comunitaria como un primer paso para reconocer el rol estratégico de estos sistemas en la gestión o administración del agua en un marco de justicia hídrica, equidad intergeneracional, de género y de sustentabilidad, así como de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Este objetivo
deberá alcanzarse mediante un enfoque ecosistémico basado en derechos humanos y procesos de planificación territorial participativa. Todo lo anterior con la firme convicción de que los sistemas comunitarios de agua y saneamiento constituyen una estrategia de gestión alternativa y complementaria a las estrategias tradicionalmente adoptadas por los estados de la región, que además coadyuvan en su obligación de satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento, particularmente de segmentos rurales y periurbanos de la población, en muchos casos coincidentes con población en distintos grados de vulnerabilidad, y garantiza una mayor equidad en la participación de la sociedad y en la distribución del recurso, toda vez que las decisiones y la operación del sistema recae en los propios usuarios. De este modo, he tratado de sintetizar lo que pudiera constituir una interpretación auténtica de la ley modelo, analizada desde sus distintas motivaciones hasta la fase inicial de su proceso de creación. Espero que con esto haya podido contribuir a la difusión y comprensión sobre la trascendencia política, jurídica y social de esta legislación modelo para la región, pues su sola publicación no basta para transformar la realidad de las personas que padecen de la ausencia de condiciones para acceder a los derechos de agua y saneamiento, sino que requiere de la apertura y recepción de los respectivos gobiernos para llevar a cabo las acciones concretas que materialicen sus objetivos. Sin más, agradezco nuevamente a este espacio, a esta invitación. Agradecida estoy y permanezco a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Les comento la dinámica. Entonces, al término de esta ponencia, la senadora va a seguir el senador un conversatorio, pero mientras ustedes pueden ir poniendo sus preguntas, se van a retomar temas clave relacionados con las presentaciones que nos han hecho, bueno, que nos ha hecho la senadora y que nos va a hacer el senador. Y antes de dar pie al senador, me gustaría presentar a la moderadora, que tenía un poquito de problemas técnicos, y le voy a ceder la palabra, pero voy a leer una breve semblanza de...